Viceintendente, importante firma de convenio se llevó acá a cabo hoy acá en la Casa de la Cultura. Así es, buenos días. Una importante firma de convenio entre tres instituciones, la familia Colpin, la Asociación Correntina de Trabajadores en Adultos Mayores y la Municipalidad de Itaibaté, en este importante curso de capacitación como auxiliar gerontológico, ¿no? Desde ya esto deja a clara vista que hay un compromiso muy importante de la Municipalidad de Itaibaté, como lo venimos demostrando desde el inicio de la gestión, en el cuidado de nuestros adultos mayores, en generarles los espacios sociales, educativos y del mismo cuidado de la salud. Lo venimos haciendo desde el Club de Abuelos, lo venimos haciendo desde la parte de salud con el enfermero Gastón Rivero, que viene trabajando con todos los adultos mayores. Y hoy queremos complementar eso con el gran apoyo de las instituciones, las ONG, que nos acompañan. Esto habla de que hay una visión amplia, que buscamos bajar educación a nuestro pueblo para cuidar a lo más importante, que son nuestros adultos mayores. Valoramos muchísimo su gran aporte a la sociedad, ¿no? No solo los jóvenes son el eje de la gestión, sino también los adultos mayores. Por eso es importante recalcar que hoy asistieron más de 70 inscriptos que van a cursar esta importante formación, no solo de Itaibaté, sino también de Arerongua, de Bajay, de la zona rural, y como habrás visto, de localidades vecinas, ¿no? Como Loreto, como Cacatí, entre otros. ¿El Consejo Deliberante declaró de interés municipal? Así es, el Consejo Deliberante en su totalidad brindó un gran apoyo declarando de interés esta actividad, reconociendo que más allá de ser una política de Estado ejecutiva, recibe el apoyo en lo técnico, en lo académico de estas dos instituciones importantes como lo son la familia Colpin, que es una institución que tiene sede a nivel mundial y tiene un gran eje educativo, y también la Asociación Correntina de Trabajadores de Adultos Mayores. Entonces, ¿cómo no apoyar nosotros desde el Poder Ejecutivo, cómo no apoyar desde el Consejo Liberante una formación que va a beneficiar no solo a nuestros adultos mayores, sino también que va a ser muy beneficioso para aquellos que ya se están desenvolviendo como cuidadores, como también para aquellos que quieren trabajar como cuidadores de adultos mayores y profesionalizar esta actividad, ¿no? Es algo muy importante para poder realizar un cuidado efectivo y para poder hacerlo de manera profesional. Así que estamos muy contentos, estamos muy felices y agradecidos por la participación de estas instituciones y, por supuesto, por la convocatoria, ¿no? De más allá de estos 70 inscriptos, de todos los representantes de las instituciones que vinieron desde la provincia de Misiones, de Corrientes y todas las localidades vecinas. Así que esperemos que nuestros jóvenes, nuestros adultos aprovechen esta posibilidad de formación y que lo implementen en el cuidado de nuestros queridos abuelos y adultos mayores. Muchas gracias.